Hola amigos, ¿cómo están? Habla la bruja Zafiro. El día de hoy tengo yo aquí una piña bastante grandecita y bien dulce, súper dulce. Quiero mostrarles que esta piña está en muy buen estado, así es como tenemos que usar cuando vamos a hacer un ritual, un baño, lo que sea. Cuando vamos a hacer magia y necesitamos frutas, flores, lo que sea, siempre tenemos que poner lo mejor posible. En esta ocasión, amigos, yo les traigo un baño que es una maravilla, es un destrancadero. Si andas bien atrancado, si tus caminos están bloqueados, cerrados, si traes mala suerte, si traes mala onda, bueno, si andas todo mal por todos los ámbitos, te voy a recomendar que te compres una piña y fíjate bien lo que vas a hacer. Una piña grandecita, más o menos como esta. La más grande que te encuentres, la más bonita, y vas a hacer lo siguiente. Esta piña la vas a poner en una olla, preferiblemente de barro. Si no la tienes, pues usa cualquier olla. Vas a ocupar canela en rama, aproximadamente 3 ramas de canela y 3 cucharadas de azúcar, ya sea morena o azúcar blanca, no importa. También le vas a poner 3 cucharadas de miel. Fíjense bien lo que este baño favorece. Este baño te ayuda a que te libres de las salaciones. Por ejemplo, si andas bien salado y el dinero no te está rindiendo, porque muchas veces la misma gente me dice: oye, Zafiro, así como agarro el dinero se me va de las manos. Y me cuesta mucho trabajo conseguir el dinero. Y tengo que batallar bastante para poder agarrar dinero, y cuando lo agarro, el dinero no me rinde. Entonces, eso es como estar salado porque no estás fluyendo económicamente. Entonces, este baño te va a quitar esa parte que cuando el dinero no te rinde, te va a rendir tu dinero, vas a tener suerte, vas a tener mejores oportunidades. Si eres una de las personas que vende cositas, no sé, si eres un vendedor ambulante, este baño es para ti. Si eres una persona que en su casa tiene su negocio, este baño es para ti. Si eres una persona que eres empleado, también este baño es para ti. ¿Saben por qué? Porque simplemente este baño te va a ayudar a quitarte todo lo atrancado, todo lo estancado, y te va a ayudar a tener suerte en todos los ámbitos, especialmente en lo económico, que es lo que mucha gente ahorita está batallando, porque estamos atravesando por tiempos bien difíciles y esto nos va a ayudar bastante. Yo, la verdad, con un solo baño tengo, pero hay gente que anda bien atorada en la economía. Les recomiendo que hagan 3 baños diarios, por ejemplo, hoy, mañana y pasado. Ahorita estamos en luna creciente, vamos ya para llegando a luna llena. Es muy, muy, muy buenos días para hacer este tipo de baños. Claro que si andamos, si tú ves este video, cuando andemos, por ejemplo, en menguante, qué sé yo, no importa, no importa los días, pero sí toma más poder y más fuerza cuando lo hacemos en creciente o en llena por la energía de la luna. Pero cuando andamos mal económicamente, pues no podemos estar esperando a que venga la luna, ¿verdad? Entonces, aunque estemos en cualquier fase creciente, tú vas a hacer este baño y, ¿sabes? De mí te acuerdas, para si no se te van a destrancar los caminos, se te va a abrir el camino, te va a rendir el dinero. Si estás también desempleado, esto te va a ayudar mucho porque vas a encontrar trabajo de una forma más fácil. Bueno, es que esto te ayuda en mucho, en mucho, en mucho, a hacer ventas, a atraer clientes, en que tu energía esté limpia y a la vez esté dulce, porque también estamos empleando ingredientes dulces, como es la canela, para atracción del dinero, ¿verdad? Atracción de todo lo bueno, la canela, pues la miel, el azúcar, no se diga, ¿verdad? Entonces la piña te ayuda a limpiarte, a purificarte lo negativo, y a la misma vez te ayuda a atraer las cosas buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta piña le vas a quitar el moño, que es este, se lo vas a quitar, la vas a lavar muy bien, le vas a quitar la etiqueta, yo aquí se la voy a quitar, y ya que esté bien lavadita, la vas a partir en 4 pedazos grandes te van a salir. Los 4 pedazos, o sea, toda la piña, la vas a poner en una olla, pero para eso la olla ya tiene que tener el agua bien caliente, casi hirviendo.
Y cuando esté hirviendo, le vas a poner los ingredientes y vas a apagar inmediatamente. O sea, tú tienes tu olla con el agua hirviendo, que aproximadamente son unos 4 o 5 litros más o menos de agua. Y cuando ya esté hirviendo, le apagas y en ese momento le pones la piña, que ya va a estar lavada y partida en cuatro. Le pones la canela, le pones la miel, le pones el azúcar. Y lo tapas inmediatamente, ahí lo tapas para que este baño suelte todo su poder, todo su olor, toda su fragancia, toda su magia. Lo tapas y lo dejas ahí hasta que se haga tibiecito. Este baño tienes que hacértelo de día, en la mañana preferiblemente, no importa el día, cualquier día lo puedes hacer, pero que sea en la mañana, que sea de día. Te vas a bañar y ya que te bañaste como acostumbras, al final te vas a dar un enjuague con esta agua. Puedes colarlo y llevártelo al baño ya colado y te lo pones desde la cabeza hasta los pies y haces tu oración personal, que es la oración de corazón, la oración que salga de tu corazón, ¿verdad? Tu sentir. Por ejemplo, si crees en la Virgen, en Dios, en los ángeles, qué sé yo, un ejemplo, si le estás pidiendo, digamos que el arcángel Uriel, entonces le pides, lo invocas, le pides que abra tus caminos, a Miguel, a la Virgen, no sé, tú sabrás cuál es tu guía espiritual, tú sabes en quién tienes fe, o a Dios directamente si quieres pedirle, pues entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre Todopoderoso, por medio de este baño te pido que abras mis caminos, que me bendigas, que venga a mí el dinero, la suerte, la abundancia, la prosperidad, que venga a mí todo lo bueno, que todos mis caminos se abran, en fin, todo lo que tú quieras pedir, te lo pones desde arriba hasta abajo, que completamente tú quede lleno, impregnado de este baño y ya no te secas. El cabello sí te lo puedes secar, pero ya lo demás ya no. Dejas que se te seque aproximadamente unos 5 minutos y ya te puedes vestir. De preferencia, por favor, no vistan colores oscuros, colores claritos. Y lo puedes hacer hoy, mañana y pasado. Yo sinceramente con un baño tengo, pero si ustedes andan muy atrancados económicamente, lo pueden hacer 3 días, hoy, mañana y pasado. Si lo hacen son 3 piñas. Si lo haces solamente un día es una piña. Son los mismos ingredientes para un solo día. O sea, es una piña, las 3 ramas de canela, las 3 cucharadas de miel y las 3 cucharadas de azúcar. Es para un solo día, para un solo baño. Si lo haces 3 días, pues tienes que multiplicar los ingredientes, ¿verdad? Facilísimo, amigos, y les va a encantar. Quédense ya con un nuevo baño que con todo el corazón se los dejo para que ustedes abran sus caminos y terminen este año bien a gusto, estables económicamente y que no les falte el pan de cada día. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Saludos y bendiciones para todos. Adiós. Para aclarar a todos mis seguidores que yo no tengo ninguna sucursal en ninguna parte del mundo, no tengo ayudantes, trabajo completamente sola y mis únicos 3 números reales son los que siempre aparecen en pantalla en todos mis videos. Si alguien te habla diciendo que soy yo, pues es mentira, así que no caigan, no caigan, no se dejen engañar. Y aquí les voy a confirmar mis 3 números. Más 52 332 792 3850. Y el otro es más 52 332 792 4551. Y el tercero es el más 52 444 276 7889.